Gaceto Cayalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana. Nos encontramos en el asentamiento humano Virgen de las Nieves, aquí en el distrito de Manantay. El día de hoy estamos con Kimberly, ¿no? Y uno de los doctores que ha venido a hacer un trabajo muy especial con el tema de odontología aquí en este sector. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el trabajo que van a realizar aquí? Able to provide extractions. Estamos trabajando con extracciones. Fillings. Curaciones. Toothbrushes. Y con cepillas dentales. And fluoride application for children. Y fluoro también para niños. Es la primera vez que vienen aquí y han venido varias veces al Perú a hacer este tipo de trabajo. ¿Es tu primera vez aquí o has estado aquí antes? Es mi segunda vez. Segunda vez acá en Perú. En 2015. En 2015, fue su primera vez aquí. Y sabemos que la ONG Osteotray siempre se caracteriza por hacer estos tipos de trabajo. En todo caso, estas gestiones para que venga, digamos, a esta población para que participen y darles este apoyo social que se está viendo a cabo. ¿Cuál es el trabajo, en todo caso, que van a realizar durante todo este tiempo? Ok, esta semana estamos aquí con los dentistas, pero tú sabes, siempre estamos ayudando de gente acá con ayuda social. Pero esta semana es solamente la ayuda de dental. Dental nada más por el momento. Sí. Ok, ¿y algunos otros asentamientos humanos que también van a hacer ese trabajo? Sí, cada día estamos en diferentes lugares, es para toda esta semana. 8 años, casi 9 años que están viniendo, que vienen así anualmente en los meses de junio desde Escocia, los médicos, para poder efectuar este trabajo importantísimo para las personas de bajos recursos, ¿no? Que no tienen dinero para poder ir al hacerse atender en esos problemas dentales, y que bueno, se les está solucionando de alguna manera este problema, ¿no? Una mejor calidad de vida para estas personas, ¿no? Bueno, y en todo caso también ustedes están trabajando de la mano de repente con la municipalidad para este tipo de trabajo. Efectivamente, ese es un trabajo conjunto que lo venimos también haciendo hace muchísimos años con la municipalidad de Manantay, una población que nosotros queremos y estimamos mucho, y que lo realizamos acá, lo vamos a realizar. Ahora estamos en Virgen de la Nieve, vamos a estar en Próceres de la Independencia y también Héroes del Cenepa. Y el día jueves y viernes nos estamos trasladando a Campo Verde. Y finalmente vamos a estar en la comunidad nativa Santa Marta, y también nos vamos a Iquitos. Ahí vamos a estar una semana en las comunidades nativas también realizando este mismo trabajo con los médicos, ¿no? Que amablemente vienen desde lejos para poder brindar este servicio muy importante. Yo recuerdo que cuando llegué acá hace 10 años tenía 3 años de creado, de joven, muy joven, ¿no? Todavía sigue siendo uno de los más jóvenes.
en pleno desarrollo. Felicito mucho las gestiones que se está realizando, el trabajo permanente, y eso debe ser, debe continuar de esa manera. Y sobre todo pensando, las autoridades deben pensar en lo que menos tienen, en lo que más necesitan, ¿no? Es más importante eso. Un saludo por este tercer agua aniversario del distrito de Manantay. Que Dios bendiga a todos los hogares y realmente que sigan adelante, saliendo adelante con todas sus familias, ¿no? Que feliz aniversario para la población manantayina. Un saludo muy especial por su 37 aniversario de Campo Verde, y a seguir adelante, a luchar por salir adelante y continuar con este trabajo y esta labor por los más necesitados. Gaceto Gayalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana.